a todos, me llamo Felipe y mi nombre chino es Sun Sheng. Actualmente soy estudiante de máster en periodismo deportivo en la Universidad Europea de Madrid y también soy fotógrafo en el Real Madrid Club de Fútbol. Ahora estoy en Madrid. Cuando solo había unos 50 casos en España, yo ya había salido con una mascarilla. Cuando hablé con mis amigos sobre la pandemia en el trabajo, mucha gente estaba preocupada. Algunos españoles incluso me preguntaron cómo protegerse. El día de este marzo, el club me notificó que debía trabajar en casa y nos envió desinfectantes para que nos lavábamos las manos con más frecuencia. Pero algunos trabajadores aún tuvieron que ir porque el trabajo habitual es tomar fotos, editarlas y hacer composición. Como los partidos de fútbol y de baloncesto se han detenido, estos días me he quedado en casa haciendo algunas tareas distribuidas por mi jefe. Con la propagación de la pandemia, Madrid se ha convertido en el lugar más severo de España. Hace poco, el gobierno anunció el estado de alarma. Oficialmente, las escuelas están cerradas. El tráfico se redujo y los trabajadores empezaron a trabajar en casa. El gobierno también ha comenzado a dar a conocer cómo protegerse contra el coronavirus en publicidades y zonas comerciales para obligar a las personas que se queden en sus locales. Los vehículos militares y policiales ya supervisan cerca de mi casa. Creo que, aunque la situación es grave, también hay un lado positivo para España y los españoles. Ahora por la noche, todos los vecinos aplauden espontáneamente a la personal médico. Creo que después de la crisis, los españoles estarán más unidos y la conciencia sobre la enfermedad mejorará considerablemente.